familias nicaragüenses, es un placer para mí, como siempre, llegar hasta sus hogares a través de la señal de Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense. El día de hoy, en su segmento Salud para Todos, hablaremos acerca de ultrasonidos durante el periodo de embarazo. Y como es miércoles, ya nos acompaña la doctora Greta Solís, como siempre, señoras y señores, ya sabe usted, más que listo para realizar esas consultas en vivo y directo. Muy buenos días, doctora, ¿cómo está? Un placer para mí los miércoles siempre compartir con usted. Para mí también estar aquí, Elizabeth, y siempre tratando temas que sean de interés para todas las mujeres, bueno, para todas las, también los hombres. Claro, ya, si tienen sus esposas, tienen que, sus hermanas, claro. Entonces ellos se tienen que preocupar también así por estos temas. Doctora, hoy vamos a hablar sobre ultrasonidos y embarazos. Hablemos un poquito sobre qué tan importantes son los ultrasonidos durante el periodo del embarazo. Bueno, en primer lugar queríamos decir que la ultrasonografía o la ecografía o el ultrasonido, todas esas son palabras completamente iguales. No son dañinos durante el embarazo, ya que no son rayos que van a estar captando, sino que son ondas de sonido. Entonces, por lo tanto, no hay contraindicación para hacerse ultrasonidos en el embarazo, pero mucho también vamos a explicar una cosa. ¿Cuántos son los ultrasonidos, por ejemplo, o cuáles son los ultrasonidos más importantes durante el embarazo o los que se deberían hacer durante el embarazo? Pues son 3 ultrasonidos. Entonces, durante todo el embarazo. Entonces, es decir, a veces hay mujeres, por ejemplo, que tienen la prueba de embarazo, tal vez de, ¿qué? Que no les bajó la regla hoy, tienen la prueba de embarazo y corren a hacerse el ultrasonido para saber si... Entonces, no es así. Okay. ¿Por qué? Porque recordemos que el embarazo primero es una transformación, primero es una célula, después se dividen en 2, luego en 4 y es un proceso, ¿ya? Entonces, de tal manera de que si ustedes se van a hacer un ultrasonido muy tempranamente, es posible que el ultrasonido, la persona que está, el ecografista que está haciendo el examen, diga, bueno, aquí no veo todavía indicios de embarazo y entonces se pueda preocupar y se pueda entrar en algún temor al ver una prueba positiva y que la ecografía todavía pues no revela embarazo. Entonces hay que esperar por lo menos después de la semana 8, después de la semana 6, por ejemplo, la semana 6 ya debe haber solamente frecuencia cardíaca fetal. El corazoncito ya se puede observar a la 6ta semana, ¿ve? Del embarazo. Sin embargo, los 3 ultrasonidos, porque son 3 durante el embarazo, que recomienda la Organización Mundial de la Salud, entonces el primero es a la semana 12, es decir, este puede ir entre la 11 y la 13 semana. Entonces, todos son diferentes, Elizabeth, porque, es decir, ¿qué es lo que te va a revelar en esta semana? Después el segundo entre la 18 y la 22 y el tercero de la 36, por ejemplo, 34, 36 semanas. ¿Qué es lo que te van a revelar? Porque te van a revelar cosas diferentes en cada uno de estos ultrasonidos. ¿Qué es lo que se busca, doctora, en los ultrasonidos o con que la mujer se los realice? Sí, en el primer trimestre, por ejemplo, vas a detectar cromosomopatías tempranas que se puedan ver tempranamente. Entre ellas, por ejemplo, va el síndrome de Down, en la semana, el ultrasonido de la semana 12, cuando te van a medir la translucencia nucal, es decir, el cuellito, ¿verdad? Uh-huh. Del feto, se mira la presencia del hueso nasal y también se puede hacer una examinación del corazoncito, lo que se llama Doppler fetal, donde van a ver si el corazoncito está bien. Entonces, fíjense bien que aquí
si desde muy tempranamente se pueden saber si están presentes algunas anormalidades, algunos problemas que ya vienen, que son genéticos, por ejemplo, y que vienen de alteraciones genéticas, por ejemplo, trisomía 18, la trisomía 21, que es el caso del Down. Entonces se buscan todas esas indicios que pueden haber de cromosomopatía. También se pueden detectar indicios de que si la madre va a tener preeclampsia durante el embarazo, si puede tener riesgo de parto pretérmino durante el embarazo. Entonces, para todo eso sirve el ultrasonido de la semana 12. ¿Eso es durante los primeros 3 meses? Es durante los primeros 3 meses. Importantísimo, doctora. Importantísima. Luego viene la del segundo trimestre. En el segundo trimestre vas a corroborar si ya hay alteraciones que se pueden ver un poco más claro porque el bebé ya creció más. Entonces, aquí en esta ya vas a ver el sexo, vas a ver si o a corroborar si habían dudas de alguna cromosomopatía, podés ya corroborar a esta semana del embarazo, 20, 22 semanas, si existen algunas alteraciones. Puedes ver ya su líquido amniótico, cómo está la placenta. Entonces, todo eso es bien importante en el segundo trimestre. Ya desde esa que estamos viendo, por ejemplo, sí, de los primeros 3 meses, entonces ahí ya podés incluso contar los deditos del cuántos deditos tiene en su manito, cuántos deditos en sus piecitos, ya los contás, 1, 2, 3, ya son 10 y 10. Entonces, ya ahí el bebé prácticamente ya está completo. Ahí todavía no se ve el sexo, sí, ahí. No, todavía no. Ya ese es en el segundo trimestre donde ves el sexo. Entonces, es muy, muy bonito, ¿verdad? De que vaya siguiendo también el crecimiento y el desarrollo del bebé. En el segundo trimestre también valorás el peso y el crecimiento que ha tenido el bebé. Y el último ultrasonido, que en el tercer trimestre, que decíamos, ya cuando ya tenés el abdomen ya globoso debido al embarazo, que ya está grande, entonces ahí vas a valorar, por ejemplo, otras cosas. Ahí valorá si el bebé viene bien colocado, si a la espaldita de qué lado está, si está del lado derecho, del lado izquierdo, cómo está la placenta, cómo está el líquido amniótico. Y también valorás el bienestar fetal, poder valorar el bienestar fetal viéndole los movimientos respiratorios y sus movimientos propios del bebé, ¿verdad? Entonces, si son movimientos activos y todas esas. Doctora, vamos a hacer una pausa comercial, pero a nuestros amigos en casa les avisamos que se encuentran los números en pantalla ahora mismo y al volver aparecerán nuevamente para que usted tome nota y si tiene alguna pregunta respecto a este tema, realícela con mucho gusto, que por supuesto la doctora está lista para responderle. Recuerde que estamos hablando sobre ultrasonido durante el embarazo, así que ya volvemos, no se vayan.